buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo. Esto es rarísimo, porque estoy volviendo a saludar a la gente que está en directo ya, ¿no? Y es muy raro. Entonces, lo que vamos a hacer ya, ya veis que hemos puesto ZBrush, así que lo que vamos a hacer ya es centrarnos en ZBrush, ¿vale? No sé si me ha contestado. Vale, no me ha contestado. Vamos a leer los comentarios que tengo. Tengo 16 GB de RAM. Pues yo te recomiendo 32 y DDR4 a poder ser. Porque ahí tira mucho de ZBrush, tira mucho de ahí. Buenas, Sergio, ¿cómo vas? Muy liado como siempre. Sí, un poquito liado, sí. Y la verdad que hay una cosita que ya os lo voy a enseñar. Bueno, hay varias cosas, ¿vale? Pero una que ya sabéis, pero os lo voy a enseñar ya dentro de poquito. Di que sí, tuve que ampliar mi PC de 16 para poder... Sí, eso es, y ver los vídeos de streaming a la vez. Sí, es que 16 es lo mínimo, 32 va guay. Yo tengo 32, va guay. Y 64 va a tope. Hola, buenas, espera, shock, joder, ¿cómo? Shock online. no sé cómo pronunciar esa palabra. Shook Online Hernán, muy buenas, ¿qué tal estás? Sergio, una consulta, soy nuevo en el canal de Discord sobre los retos semanales, das devoluciones sobre tus modelos. Sí, de vez en cuando puedo, ¿vale? Que este fin de semana seguramente será, ya sabéis que después de algunos directos hago una horita así, un directo de suscriptores. Entonces, si te refieres al directo de suscriptores, sí, lo que suelo hacer es un feedback a los suscriptores, pues para darles unos consejitos y así. Aunque también haremos eso mismo, haremos con todos aquí, ¿vale? Pero a los suscriptores les hago un directo de una horita o así para, pues eso, para agradecer un poquito la suscripción, ¿no? Entonces ya te vas. No, no me voy. Eso me iba del vídeo anterior. Ahora hemos vuelto a otro vídeo. Con Hernán me sobra. Ah, vale, con Hernán, vale. Perfecto. Es que a veces los nombres no sé cómo pronunciarlos o algunas palabras, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vale, perfecto. Pues nada, dejo aquí los comentarios, como siempre. Activamos esto y vamos a empezar a esculpir. Que hoy vamos a seguir, vamos a continuar con la escápula caja torácica. Y vamos a hacer igual también la clavícula, la zona, esta parte, pecho, espalda. Pues un poquito esa zona, ¿vale? Ahora sí, construimos un blocking, ya sabéis que los blockings se construyen muy rápido, pero ahora vamos a empezar a hacerlo bien. Entonces, por supuesto, esto costará mucho más tiempo. Por cierto, ¿qué os parecería? Quiero que me digáis vosotros feedback aquí en directo. ¿Qué os parecería que hiciéramos un directo? O sea, perdón, un directo, se me va la olla. ¿Qué os parecería que los retos de la semana, los retos, sean de temas anatómicos? Y después hagamos un feedback del reto, arreglando cosas de anatomía. En vez de hacer personajes, no sé qué os parecería. Hombre, a nivel de aprender, aprenderíamos un montón. Lo que pasa es que yo ya sé qué va a pasar. No es lo mismo hacer un personaje guay, hacer un Batman, hacer un no sé qué, hacer anatomía. Lo primero que piensa alguien que empieza con esto es: ¡buah, qué coñazo! Voy a hacer yo los huesos y los músculos y los no sé qué. Ya sé lo que... Y va a ver que seguramente el nivel de participación en estos retos va a ser muy, muy, muy bajo. Pero la gente que de verdad está interesada en la escultura y que quiere avanzar con esto, yo creo que le puede ayudar muchísimo el que se obligue a hacer un corché, que vayamos por zonas. Por ejemplo, hoy hacemos la zona de la caja torácica. Pues las vértebras de la caja torácica, o sea, las vértebras torácicas, la escápula, la clavícula y luego las costillas, por supuesto, ¿no? Y después de hacer esa parte, pues hacemos los músculos pectorales, abdominales, no sé qué. Y cuando hagamos todos músculos, cuando tengamos un corché propio de cada uno, cuando hayamos aprendido dónde van todos los músculos, que ya tendréis un nivel ya bastante guay de anatomía, coger ese modelo y sacar un personaje completo de ahí. No sé cómo lo veis, y hacer feedback de eso. No sé, es una forma de animaros a hacer corchés y animaros a hacer esto. Molaría muchísimo, estaría increíble. No solo decirte que he visto varios de tus tutoriales en YouTube y he aprendido muchísimo, gracias, y a seguir así. Muchísimas gracias, Hernán, de verdad, muchísimas gracias. Es que me alegro, yo ya os he hecho mil veces, pero cuando la gente me dice que ha aprendido algo con mis vídeos o que he podido aportar algo a la comunidad, la verdad que me siento súper feliz, o sea, súper feliz. Lo veo top, Juan, joder, pues guay, es más un try hard, pero seguro que se aprende más. Sí, a ver,
No es tan atractivo como hacer un personaje, eso desde ya. Pero se aprende muchísimo, porque te obliga a hacer todo músculo por músculo y saber dónde está cada cosa. Y eso vamos, aprendes muchísimo. Entonces, yo por lo menos voy a empezar ya con... Ah, no, vale. Pensaba que se había parado el directo. Vale, pues a ver. Vale, ya está. Entonces, vamos a empezar con la escápula. Tengo aquí un PDF, ¿vale? Tengo un PDF aquí que quiero consultar. Buah, chaval. Voy a hacer una cosa en directo que no lo vais a ver, evidentemente. Ya está. Ahí está. Me he quitado los pantalones en directo porque tengo un calor que me estoy asando aquí. Vamos, me cago en la leche. Aquí, estoy haciendo un desnudo sin desnudo. Joder, es que me estoy asando. De verdad, yo cuando digo que hacer un directo requiere cierto esfuerzo, una parte del esfuerzo es que yo aquí tengo luces, tengo ahí arriba luces, la puerta cerrada, hace un calor tremendo en esta habitación y es que me estoy asando como un pollo. O sea, y siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Tengo unas ganas de ir a una casa nueva y poner un aire acondicionado, de verdad. O sea, es la mayor felicidad que puedo tener. O sea, un maldito aire acondicionado. ¡Uf! Es que me estoy asando, tío. Lo malo es si te descuelgas una semana por cualquier cosa, aunque se podría consultar... Eso es. Se puede consultar el vídeo. Y si te descuelgas una semana, que es, por ejemplo, el cráneo, la siguiente semana nosotros estaremos con el brazo, por ejemplo. Así que siempre puedes recuperar el cráneo. Entonces siempre está... Siempre está guay. Que no somos de piedra. Ay, Dios. Y eso que eres del norte, nadie escapa del calor. Joder, aquí es que... te juro, mira. Ya sé que es difícil de creer, pero abres esa puerta y pasas la puerta al pasillo y se nota como un campo, o sea, como un cambio de temperatura y humedad. O sea, de repente, así como... ¡Buah! Un cambio... Y no es coña, a mí siempre me recuerda cuando paso de mi cuarto al pasillo, me recuerda siempre, ¿sabéis cómo es Dark Souls cuando pasas la niebla al jefe final? Pues es más o menos la sensación que tengo, ¿sabes? Ay. Vente para el norte. Sí, soy del norte, bueno, de España, del norte. Me encantaría ahora mismo estar en Islandia o algo así, ¿sabes? O sea, como un poco de frío, no sé, un poco de... O Groenlandia, o no sé, en el mismo polo, no sé. Bueno, Groenlandia es el polo, pero bueno. Ay. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a quitar un momento la... el body, eso es, ¿vale? Y vamos a quitar, por un lado, a ver, los brazos, las piernas... Vale, la cabeza la dejamos ahí, eso es. Vale, pues vamos a empezar con esto. Cogemos las escápulas, ¿vale? Y voy a ver algunas fotos, porque claro, esto, yo sé cómo es la forma de la escápula más o menos, pero nunca he hecho o sea, nunca he hecho los huesos como tal, ¿no? Entonces, todo esto es aprendizaje para mí y para vosotros, o sea, al final todos ganamos con esto, ¿no? O sea, esto lo quería hacer un día sí o sí, entonces pues me he animado a hacerlo en directo. Vamos a ver si encuentro la escápula por aquí. La escápula... Escápula. Escápula. A ver. Joder, no hay fotos de escápulas así bien. Joder, no hay fotos de escápulas. Tengo un libro de anatomía y no tengo fotos de escápulas, tío. Vale, pues bueno. Vale, pues vamos a empezar con la caja torácica, pues. Sí, vamos a comenzar con la caja torácica. ¿No tienes un esqueleto por ahí de referencia? Me refiero a físico. No, es una de las cosas que quiero comprar, pero es que no tengo espacio. Pero sí, cuando me muda a una casa nueva, lo voy a comprar, ¿eh? O sea, va a ser una de las cosas que voy a pillar. Pero bueno, vamos a hacer más o menos como... Vamos a mejorarlo esto, ¿vale? Y luego ya iré retocando con mejores fotos. Tan, tan, tan... ¿Qué tal, Sergio? La boca, ya no te duele tanto. Pues he estado una semana bastante jodido, pero ya me han quitado el hierro de aquí.
Ya me han quitado el hierro de aquí, me han abierto los dientes y ya este diente se está girando. Así que ya me han quitado el hierro de aquí. Bueno, el hierro, el muelle y eso. Me han quitado ya, así que guay. O sea, lo que pasa que ahora, ahora duele mucho el girar y tal. Pero bueno, pero va mejor. Y de hecho se me están separando estos dientes también. Estoy súper ilusionado porque se me están separando los dientes. La escápula también es homóplato. Sí, eso es, el homóplato, eso es. Se puede llamar de las dos formas, homóplato, escápula, como quieras. O sea, eso al final. Vale. Físico, físico. Dun, 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 físico. Me encantaría poner, tío, un. Antes estaba escuchando. Bueno, escucho un poco de todo, según me dé. Pues estaba escuchando. Música dance de los. De los 80 y es que me flipa un montonazo, tío. O sea, es que ojalá vivir en los 80 solamente para ir a la discoteca y escuchar esas canciones. Bueno, ojalá vivir en los 80 para ir a la discoteca, porque ahora mismo con el coronavirus ya no puedes ni ir a la discoteca. Vamos a ver. Vale, es muy importante aquí. Físico, físico. Bien, bien. Hola a todos, José Ignacio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Por cierto, que iba a subir ayer, pero con el ZBrass voy a subir hoy el platino de esto. El platino de Ghost of Tsushima. Juegazo, ¿eh? Al final ha salido muy buen juego, ¿eh? Físico, físico. Buenas. Se hace una consultilla. A veces cuando modelo no sé qué toco por accidente y cuando doy una pincelada como que se duplica mi modelo. Cuando doy una pincelada se... ¡Ah! Igual te refieres a esto. ¿A esto te refieres? Esto es que hay, no sé la tecla exacta de cuando, es que yo en ZBrass tengo todo totalmente personalizado. Entonces no sé cómo es el acceso predeterminado de ZBrass. Pero esto, para arreglar, le das a control N, ¡pum! Y se arregla, ¿vale? Yo viví en los 80 y estudió bien, bueno, a medias los viví... los viví, soy del 78. Ah, bueno, claro, tendrías ahí. Bueno, serías joven, ¿no? En esa época. Pero joder, yo os envidio muchísimo, de verdad. Yo. Es que los 80, para mí, en tema de música, ya sabéis que a mí la música me vuelve loco. O sea, toco un montón de instrumentos y tal. Porque es que ha sido. Durante mucho tiempo en mi vida, la música ha sido lo único que tenía en la vida. O sea, bueno, parece yo que. No en plan drástico, dramático, ¿no? O sea, digo que. La música ha sido algo que con lo que he vivido, ¿no? Y, joder, siempre toda la música que he escuchado, o mucha de la música que he escuchado, son de los 70, 80. Entonces, joder, es como... bueno, me hubiera gustado mucho vivir en esa época. Y luego también la vestimenta, o sea, cómo se viste y tal, me encanta los 80. O sea, es que es una época que me vuelve loco. Supongo que sea igual por la nostalgia de yo viví en los 90, entonces la nostalgia de las películas y tal, la vestimenta, y entonces supongo que sea todo eso, ¿no? Pero la verdad que, joder, o sea, ojalá hubiese vivido en esa época. Bueno, vivido me refiero a que fuese adolescente, claro, si naces en 85, poca cosa vas a hacer en los 80, o sea... Unity o Unreal, a mí Unreal me gusta más, pero para programar me gusta más Unity. Bueno, es que Unreal no sé programar. Genial, gracias. Nada, hombre. Si pensé que es para sacar una foto, eso es. Eso es. Las hombreras eran horror. ¿Qué hombreras? No sé qué hombreras estas te refieres. Físico, físico.
Vamos a ver. Yo lo he hecho, los videoclubs, los salones recreativos, las discotecas, una época mágica. ¡Joder! ¡Joder! Sí, yo recreativos también he podido un poquito disfrutar. Las discotecas con esa música no he podido. Videoclubs también. O sea, videoclubs yo también he vivido y era brutal. O sea, de hecho podía alquilar hasta juegos de la Play 1, tío. Me acuerdo. Era brutal. Con la ilusión que iba con mi tarjetita a alquilar una película. Joder. Eso. Vamos. Eso es la leche. A ver, es que estoy. Estoy probando algunas cositas aquí. Es que la forma de los huesos es jodida, o sea, no os creáis, porque tienen tantas protuberancias y tal que es muy jodida, Una cosa es saber dónde van los huesos, que eso ya lo sé, pero otra cosa muy distinta es ya hacer los huesos en sí, buenas tardes, Dolfito 10. Estoy jugando todos los vídeos tuyos y en otro de otros en una carpeta de un disco duro externo de en un tera. De Z horas hasta incluso los tutos franceses de 2 o 3 horas. Me voy a poner las botas. También me estoy viendo cursos de dibujo de anatomía y personajes con un programa que convierte en HD. Eres un gran artista, Sergio. Muchísimas gracias. Pues nada, espero que puedas aprender un montón. Hay muchos buenos artistas, muy grandes vídeos. Ahora mismo la gente está compartiendo muchas cosas y espero que aprendas un montonazo, de verdad. Las hombreras típicas de los 80. ¡Ah! Vale, vale, vale. Es que pensaba hombreras del modelo. Vale, vale. Es que tenía un lío, digo, ¿de qué hombreras está hablando? Vale, vale. Sí, es que las hombreras eran muy típicas, sí, es. Para pam, para pam, tara tan taran tan, para pam, tararam, para pam, tan taran tan, para pam, pam, para pam, para pam, pam, tararam, tararam. No, espera, ¿qué estoy haciendo? Sergio, ¿vas a poner algo de puntuaciones por ver el stream en las recompensas de puntos? ¿Y cómo se hace eso? Es que es que ya digo, o sea, tengo poco tiempo para streamear y algún día me gustaría pararme otra vez a investigar cositas y me gustaría poner cositas, sí. Como esta, por ejemplo, que por predeterminado está. Ah, te destaca el mensaje por 100. Y esos 100 que son. Es algo. O sea, es que no sé lo que es. ¿Esos son los que llaman bits o lo que sea? Es que no sé, la verdad, no sé cómo va todo esto, soy más noob que la ostra. Titanás es un programa muy atractivo y potente, sí, totalmente. Es increíble. Sergio, me tengo que ir, nos vemos, una calabaza. Pues un saludito, por supuesto. Sergio, ¿para hacer Hard Surface es viable hacer un blocking todo ahí en el mes y después ir puliendo las piezas? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, es lo que suelo hacer. Y después haces la técnica de Hard Surface y te queda guay. Suerte.
¿Hay un curso de Rafael Grassetti de $22? ¿Lo recomiendas? Sí, el de anatomía masculina me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Ese en concreto sí. Ese me gusta mucho. O sea. Físico. Se me ha metido la canción en la cabeza y ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Vamos a ver. Vale, pues si queréis, hacemos lo de los challenges de esto, ¿eh? Hacemos los challenges con anatomía y con eso, por supuesto, no es tan divertido como hacerlo con personajes, pero aprender vais a aprender un montón, o sea. Así que si lo queréis. Ya sabéis. Vale. Hay un curso. Ah, sí, los puntos son gratis y se dan por ver stream solamente. Ah, vale. Vale, así ya voy viendo por dónde van los tiros. Vale, pues ya pondré alguna recompensita, sí. Sí, no sé cómo. Ya veré cómo hacerlo, sí. Y el de creación de criaturas, ¿lo viste? Está a 120. Pero lo que pasa es que, según me han dicho, ¿vale? Que esto. Yo todavía no he tenido la oportunidad de verlo, ¿vale? Me han dicho que es para más avanzados, que son cámaras rápidas, o sea, te explica en cámara rápida, y es para gente que ya sabe el workflow y todas esas cosas. Entonces, si queréis algo más didáctico, más de explicar todo, el de anatomía masculina a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, también podéis comprarlo, porque es que, ya os digo, no sé seguro cómo son, a mí lo que me han dicho, no, aquí estoy dando una opinión un poco. Ya sabéis que no me gusta mucho dar una opinión sin saber, pero bueno. Pero aunque sea, os transmito lo que me han dicho. Vale. Voy a ir como poco a poco. Vamos haciendo, ¿vale? Ya os digo, yo había estudiado, siempre he estudiado anatomía, pero no he hecho los huesos nunca y ahora mismo, por ejemplo, estoy aprendiendo un montón. Con este solo hueso estoy aprendiendo un montón de cómo. De la forma que tiene exactamente. Bueno, a ver, tampoco lo voy a hacer al 100%, ¿eh? O sea, me refiero que estoy haciendo más o menos un ecorché, ¿vale? Tampoco sin volverme loco de pasarme ahí a hacer un ecorché de estudio, de tal, no sé qué, pero por lo menos algo decente.
Vale, ya vemos cómo poco a poco vamos cogiendo la forma. A ver qué ponéis por aquí. Ya lo siento que esté un rato callando. Joder, es que estoy concentrado así como en entender la referencia. Lo que podría poner es Spotify sin copyright, pero es que ya me veo que me van a crujir. Yo aprendí anatomía en mis tiempos de dibujo y por lo que veo no me va a convalidar para 3D. Sí, anatomía sí. O sea, la anatomía es igual. Lo que pasa es que una cosa es el dibujo, que es un poco el entendimiento de la perspectiva de la... son distintos entendimientos y esto es el volumen, ¿no? Es un poco... es distinto, pero te vale igual, ¿eh? O sea, lo que es el conocimiento de anatomía, de músculos, de inserciones, de todo eso, ha ido un montonazo, ¿eh? De verdad. O sea, no te preocupes con eso. Estoy viendo una referencia así, este hueso, pero me parece como muy sobrado. Voy a verlo en otra referencia por si acaso. Es que lo estoy viendo muy, muy sobrado esto, el hueso. Vale. ¿Qué personaje estás haciendo ahora? No, esto es un estudio. Lo que estamos haciendo ahora es un estudio de anatomía. Y después haremos con esto un personaje. Los bits se paga dinero por ello. Los puntos de canal se ganan gratis con ver el stream. Tú los activas con ellos, les canjeas recompensas que igual tú decides. Ah, vale, vale. Muchas gracias por la aclaración, que es que no, joder, no sabía, ¿no? Muchas gracias. A mí las guías de Grassetti, el único que me ha gustado es el de anatomía, pero me quedo con el de Sergio por muchas razones. Está en español, está más completo, tiene la parte de impresión y hasta responde a dudas. Grassetti es un super mega crack de mis ídolos. Pero para ver clases prefiero ver a otras personas, sin duda. Joder, muchas gracias, de verdad. O sea, joder, no sé qué decir. Es que ya siquiera comparar, o sea, que te guste ya más, es que me parece algo alucinante, de verdad. O sea, ya sabéis, los que comprasteis el curso, los que visteis el vídeo que subí en diciembre, me parece que fue, sabéis que estaba súper nervioso de que no os gustara, lo que sea, no sé, joder, es que estaba súper nervioso. Y me alegra tanto escuchar estas cosas, tío, de que os ha gustado y tal. Uf, es un alivio brutal. Es un alivio brutal. De Grassetti compré el de anatomía para hombres, el de ciencia ficción y el de criaturas. Yo quiero comprar alguno más, pero joder, es que como no tengo tiempo ahora para ver, es que es...
De hecho, seguramente vaya a comprar de nuevo el curso del nuevo que tiene Rafa Souza. Que además está baratísimo, está a 8 euros al mes. Pagas 8 euros al mes y tienes todos los vídeos desbloqueados. Es increíble. Apunto el de Grassetti. El de criaturas, ¿qué te pareció? Vale, me gustó el resultado, pero no es que haya aprendido mucho, es que es un genio. Entonces, hasta todo. Sí, parece que todo es fácil, pero no es que te enseña mucho. Sí, sí, es el típico vídeo que supongo, que va como. Que lo hace muy fácil y dices tú, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí, es que el tío es un crack. Es que el tío es un crack. Vale, fijaros las mismas escápulas. Fijaros si nos. Si nos vamos para atrás. Mirad cómo ha cambiado, ¿eh? ¿Lo veis? Por eso digo que trabajarlos bien siempre está guay. Si es que no te subestimes, tú vales para ser mejor en muy claro explicando. Joder, muchísimas gracias, de verdad, o sea, muchas, muchas gracias. Se agradece un montón porque, ya digo, bien o mal, pasión le dedico, ¿no? Y agradezco mil vuestros comentarios y la verdad que me gusta mucho, mucho enseñar y es la leche, ¿no? Entonces agradezco mucho y me alegro un montón de que os haya gustado, de verdad. Un montonazo. Si me habían dicho que es como que muestra su forma de trabajar, lo de Rafa, estaba pensando en comprar 120, pero en Argentina equivale casi a la mitad de mi sueldo. Uf, es que claro, es que, ostras, con la mitad del sueldo, claro. Es que en Estados Unidos, pues 120 no son nada, y en Argentina son mucho, entonces, es que lo de las monedas es una historia bastante complicada, ¿eh? Vale. Vale, guay. O sea, voy a intentar poner un poco de música, aunque sea para que. Cuando estoy callando un poquito para que escuchéis música, pero es que no sé cómo poner. A ver, buscar. Buscar Spotify. Vamos a poner. Mira, ya que estamos de los 80. 80. 80, pero. Without copyright. Pues vamos a poner sin copyright a secas, a ver. YouTube Gaming. Música sin copyright. Vale. Vamos a iniciar sesión. Van a salir anuncios de por medio porque no tengo de pago. ¿Pero qué se va a hacer? Los pobres somos pobres. Vale.
¿No me inicia sesión? No me inicia sesión. ¿Pero qué le pasa? No, no inicia sesión. Pues nada, nos quedamos sin esto. ¿Qué se le va a hacer? Joder, no, no sale nada, de verdad, Mira que quería, pero... Ya lo siento. Yo tardé en juntar dinero para... pero valió la pena por tu curso. Una vez lo terminé, dices... Joder, vi un progreso muy grande en mi escultura, aprendí mucho. Aunque desde que inicié lo básico he aprendido de tus vídeos de YouTube. Joder, muchas, muchas gracias, de verdad. Me alegro un montonazo que hayas aprendido, de verdad, O sea, joder. Me alegro un montón. Es que no os imaginéis lo que significa que os haya servido, o sea, de verdad. Vamos a poner un poco más oscuro esto. Ahí. Es que si no, hay mucho reflejo. Vale. Genial, genial. Ya vamos poco a poco. Perfecto. También eso, soy de Argentina. Entonces usar el dinero como curso me lo pienso mucho. Básicamente he comprado esos tres de Grassetti, el de Sergio y uno de Udemy, de lo básico de ZBrush. Ya, es que normal, cuando tienes poco dinero es te lo piensas mucho, Haciendo retrospectiva, solo hubiese comprado el de Sergio, no es por chupar. Joder, muchas gracias, de verdad. Joder. Me vais a poner rojo como un tomate aquí, chaval. Acá es un sueldo dentro de todo bueno, equivale a 450. Uno realmente, 800 euros y uno es un sueldo básico como 300 el mío. Es que, joder, es que es mucho, mucho cambio, mucho cambio. Ya lo entiendo, sí. Sergio, una pregunta. Estás escuchando música, pero la música no suena. ¿Cómo puedes hacer esto Vale, yo lo único que hago es que hay una opción en el OBS que es, tienes al lado de donde el audio, hay una ruedita, ¿vale? Y tienes que poner en la ruedita, en las opciones del audio, la misma salida que estás utilizando en el ordenador. Por ejemplo, si tienes los altavoces, tienes que poner la salida de altavoces. Si tienes el monitor, la salida del monitor, porque si pones, por ejemplo, la salida del monitor, pues el audio sale por los altavoces, no te detecta. Entonces, solo me supongo que puede ser algo así. Es que hay que reconocer que por lo que cuesta tu curso de Sergio y lo que te enseña es comparación con lo demás, vale cada euro. Joder, qué bien, qué bien. Ya estoy contento, ya un viernes contento. Me voy al fin de semana contento ya. Napal, ¿qué tal estás? Muy buenas. Pero aquí el gobierno argentino te cobra 30% de impuestos si compras algo de afuera. O sea, si compro el curso de 120 dólares, tengo... ¡Joder! ¿En serio? Buah, eso me parece súper cerdo. O sea, súper cerdo. Es que, de hecho, deberían hacer justo lo contrario, porque allá en Argentina, como el precio... O sea, la moneda está más baja. O sea, que algo que, por ejemplo, para mí, digamos, 100 euros... Es dinero, pero no es tanto, ¿no? Porque yo puedo ganar, por ejemplo, un español medio puede ganar 1.500 euros al mes. Pero si vas a Argentina y ganas 300 euros, o 500, o 600, o lo que sea, significa que el curso para ti es más caro, con lo que debería hacer el gobierno es abaratar el curso, no añadirte un 30% extra. O sea... Sergio, eres minucioso con los huesos tanto que el personaje se va a salir de la pantalla. De tanta perfección. No. No, no. No, no voy a lo perfecto ni mucho menos. Simplemente quiero hacer un blocking que esté bien con proporciones buenas y tal.
Y interesante. Aun y todo esto es un blocking avanzado. Luego daremos otra vueltita más a esto. Pero esto es un blocking un poco más avanzado. Sí, de hecho, mí es mucho más barato de lo que vale. Está hecho para mí mucho más barato de lo que vale. Porque hay cursos de anatomía que abarcan mucho menos, mucho más básico, que cuesta el doble o el triple. Y es más, la mayoría tienen parte práctica. El curso tiene anatomía teórica, práctica, diseño de objetos, por traje, capa. Muchas gracias, o sea, muchas gracias. O sea, yo traté de dar lo mejor de mí en el curso y tratar de que aprendieseis lo máximo posible. O sea, y a un precio que todos pudieseis acceder. Ya sabéis que ya os conté la historia esa, ¿no? Y la verdad que muy contento con el feedback. Para hacer el corché, ¿sigues alguna referencia o haces a ojo? ¿Podrías comentar algo? ¿Podría tener proporciones y demás? Estoy con imágenes aquí a la izquierda, no estáis viendo vosotros, pero estoy con unas imágenes. Entonces, sí, que estoy con referencias. Estoy con referencias, en ese sentido. Sí, porque ya digo, me sé los huesos en el sentido de cómo son, más o menos, dónde están los puntos importantes, pero después las partes intrincadas por dentro, las formas de los huesos y todo eso, no me lo sé. Así que estoy usando referencias para documentarme y para aprender un poco más. Vale, a ver qué he hecho. Vale. Aquí entrarían los primeros 5 huesos, ¿vale? Más el sexto, que son los que van junto a los otros 3, ¿vale? Y luego están los flotantes. Entonces tendríamos aquí, sería... A ver, vamos a poner la caja torácica un momento. Vale, sería algo tal que así, el esternón, ¿vale? Ya tendríamos más o menos uno aquí, dos, cuatro, cinco y seis. Más o menos, voy a quitar esa puntita. Eso es. Ahí estamos. Vamos a ver. ¿De qué parte de Argentina sos? Podría ser vecino y no me entero. De Rosario, ahora que pienso, vos tenés Instagram. Creo que hace unos meses te hablé porque iba a comprar un PC y tal. no me ha preguntado algo de estilo, así que... en mi Insta. Vale, estáis entre vosotros. Sergio, ¿para hacer Hard Surface es viable hacer un blocking Dynamics y después ir puliendo piezas por una? Sí, sí. De hecho, yo lo suelo hacer así. Hago esculpo y después hago uno por uno las piezas en Hard Surface. Sí, sí. Eso es. No era... Ah, vale, era otro... El esternón con sus costillas. Sí, eso es. Eso es. De momento empecé con los modelos de High Poly en ZBrush durante un mes que me alquilé el programa y porque ya estaba con su tutorial Sergio y que aprendí muy fluidamente otra cosa. Cuando, claro, a un consejo lo miraré con microscopio. Qué bueno, Hernán. De verdad.
Y por cierto, Hernán, si solamente quieres aprender a esculpir, o sea, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Sin meterte en mayores herramientas, puedes usar también la versión gratuita de ZBrush, que se llama ZBrush Core Mini, ¿vale? Que tienes en la página de Pixologic, así que mientras aprendes, no gastas dinero, ¿no? O sea, en suscripciones. Muchas gracias por contestar lo de Hard Surface. Nada, hombre, joder, encantado, bueno, encantadísimo, vamos. Cualquier cosa que tengáis, me decís tranquilamente y os contesto encantadísimo. Vale. Vamos a ir haciendo ahora esto en plan un poco mejor. Vale, vamos a hacerlo un poquito mejor, que hasta ahora estaba muy blocking. Aquí lo importante aquí es que las costillas forman unos planos muy claros, ¿vale? Entonces, antes de hacer las costillas, siempre tratar de hacer los planos primero, ¿vale? Estos planos de aquí. Vale, voy a ver una referencia también que tengo aquí de un libro de anatomía, a ver. Vale, eso es. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, es que ahí depende del dibujo, joder. Algunos ponen una cosa y otras otra, tío. Eso me da una rabia. Vale. Vamos a hacerlo así. Y aquí, a partir de aquí, se hacen las costillas que van a la caja torácica y luego están las dos flotantes aquí. Perfecto. Vale. Como veis, ya cuando hacemos las cosas un poco bien, ya lleva mucho más tiempo. Vale. Vale. Esto ya va mejorando un poquito. Ya está viendo bastante diferencia, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muchas gracias por contestar. Ah, eso ya he leído. O te lo pirateas. Bueno, eso ya. Cada uno puede hacer ahí lo que quiera. Si saco el curso de 120 me saldría 8.600 pesos. Pero con el impuesto me salen 12.000. Es que me parece súper injusto. En Google Imagen, poniendo anatomía humana, salen un montonazo de planos para recoger y descargar gratis. Sí, sí, de hecho, es que tengo que preparar un buen PureRef de la anatomía. Lo que pasa es que he empezado el directo, nada más acabar con todo y no he tenido tiempo de prepararlo.
Cuando estás haciendo el pulido del blocking, ya empiezas a usar un Dynamesh que no me deja ver muchos polígonos. Sí, eso es. Eso es. Subo un poquito, pero tampoco. No tiene tantos, ¿eh? O sea, tiene, mira, fijaros, tiene, pero tampoco es una barbaridad, ¿vale? O sea, está bien, está bien. Vale. Ok, entonces ahora vamos a hacer la séptima vértebra. Que la séptima vértebra está justo encima de la caja torácica. Vale, vamos a hacer. Vamos a meter una esfera señalando la séptima vértebra. La séptima vértebra es la última de las vértebras superiores, ¿vale? Entonces, ahí, esa es la vértebra que se ve, que todo el mundo se le ve. Vale. Entonces, la séptima estaría aquí más o menos. Perfecto. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer aquí son... Vamos a ver... Ah, sí. Serían aquí. La primera... No, está un poco abajo esto, ¿no? Vale, vamos a ver, vamos a ver. Estoy consultando, ¿eh? Esto, entonces... Haríamos la primera aquí... Y rodaría todo esto. Hasta esta vértebra. Vamos a hacer también las vértebras. A ver, vamos a hacer una cosita. Subimos un poco el Dynamesh. Vale. Antes de nada, voy a marcar las vértebras. Ay, que por cierto, no he puesto a grabar, joe. No he puesto a grabar. Bueno, os contesto de mientras algunas. A ver, un momentito. Vale. Voy a poner a grabar un momentito esto. Uso muchos programas, dominio de Lopoly con 3D Crafter, Blender, 3D Coat. Espera un momentito, ahora voy, ¿eh? Ahora te leo, ¿eh? Que simplemente quiero poner. Que quiero poner por aquí, a ver. Quitamos esto. Así. Vale. Coat y Substance Painter también los poseo y renderizo en Marmoset. Pero me falta meterme de lleno en High Poly y reconozco que ZBrush no tiene rival. No, no. El máximo rival que tiene. Bueno, ahora Blender se está acercando. No, a ver, no está ni cerca de ZBrush, pero. Por lo menos se pueden hacer cosas en Blender y está siempre guay. Pero Madbox, si queréis. Madbox puedes conseguir una licencia gratuita para trabajar, ¿eh? O sea. Cuando estás haciendo el pulido del bloque y empiezas. Ah, vale, eso ya acabo de leerlo. Esa cantidad de polígonos para mí es casi final. Mi PC llora prácticamente con un poquito más de resolución. Sí, a ver. También es verdad que estoy haciendo huesos separados, entonces le da un poquito más cantidad de polígonos. Pero si estoy haciendo un blocking de un cuerpo, no suelo meter tantos polígonos hasta allá un poco más adelante. Qué difícil debe ser estar esculpiendo y leyendo al mismo tiempo, sí. Sí, es bastante complicado, sí, porque es que no estás concentrado, entonces se te va un poco la cabeza, pero... Pero eso. Pero siempre... Siempre está bien tener compañía aquí y hacer las cosillas. Entonces, ¿queréis...? ¿Queréis oficialmente que hagamos...? Bueno, es que... Bueno, vamos a esperar una semanita. Vamos a esperar una semanita. Estoy mirando... No. Todavía no, ¿eh? Todavía no han puesto nada en ArtStation. Nada. O sea...
No han puesto nada. Vale. Me hace mucha ilusión por poder participar en el concurso dándonos feedback entre nosotros en esta comunidad. Sí, 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 sí. O sea, de verdad, si os juntáis unos cuantos y os dais feedback, o sea, vais a ganar todos, realmente. Porque podéis decir, bueno, este hueso no está mal, este hueso, o sea, este músculo va ahí, no sé qué, tal, proporciones mal, bien. Pero bueno, o sea, creo que Sergio es inmune al estrés. Yo soy como Hulk en Avengers, ¿sabes? Yo siempre... ¿El truco dónde está? Yo siempre estoy estresado. Ay. Vale, y hacemos el de la caja torácica en un momento. El secreto es simplemente estar estresado, eso es. Eso es, estar estresado. Si estás estresado, no te puedes... estresar de nuevo. Ay, Dios. Vale, vale. Esto ya empieza a tomar forma, ¿eh? O sea, me refiero a que poquito a poco. Luego haremos una vértebra. Ya sé que las vértebras son diferentes unas de otras, pero haremos una y más o menos haremos todas con esa. O sea, tampoco voy a ir en plan haciendo todo minuciosamente. ¡Ay, va, chaval! Alejandro HRDZ, muchas gracias por la suscripción, de verdad, muchísimas gracias. Segundo mes, muchas gracias. Qué susto me ha pegado. Vale. Sí. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta la sexta, ¿no? Si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es. Y a la sexta van conectadas las 7, 8, 9. No, espera, me falta una. Me falta una costilla, espera un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero a esto le falta una costilla, a esta referencia. Ahí va, Dios. Espera, que le falta una costilla. Madre mía, que me falta una costilla. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, claro. Es que en esta referencia me falta una costilla. Ya decía yo que me estaba faltando una costilla. Claro. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me falta una costilla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, sí, ya sé. No, no. No estoy mirando la mía, No, estaba haciendo un blocking y después me... Espera, espera, voy a buscarlo. Es que me falta una costilla. Un momento, Caja torácica. Que son 12 costillas, o sea, 2 flotantes y 10 torácicas, o sea, de la caja torácica. A ver, vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ja! ¡Ja! 3, 4, 5, 6. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Pues sí, pues sí. Pues mira que las referencias que estoy cogiendo son de alguien que vamos, que tiene... O sea, que se le conoce. Joder. Pues qué sorpresa. Ya decía yo que no me estaba encajando. Había algo que no me encajaba. No sabía en qué, pero no me encajaba algo. Vale, voy a coger una foto de estas. Claro, ahora sí. Es que ya decía yo. Ya decía yo que este corche me parecía un poco raro. Es que el esternón aquí es más cuadrado
¿vale? Y tiene dos protuberancias, que aquí entra la clavícula y aquí entra la costilla. Ya decía yo, claro, aquí entra la costilla y aquí tenemos uno y otro ahí. Es que son dos, es que claro, 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 es que esto ya es... Es otra movida, ya decía yo. Es que a veces me da miedo ciertas referencias porque es que... Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, es que, de hecho, está esto, hasta el esternón está mal. Es que ya decía yo. Claro, ya decía. Ah, sí, eso es. Vale, ahí. Eso es. Claro, es que... Es que de hecho, este, es que este modelo está medio inventado, porque es que no es así los... No son así los... Es que ya decía yo cuando estaba haciendo, estaba extrañado de que... De que no me sonaba que era así, o sea, ya decía yo. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a poner... Joder, ¿cómo se dice en inglés? Bueno, caja torácica... Muerto. Mira, aquí está la caja torácica de un muerto. Si veis una foto, eso no falla. Eso es. Eso es. Claro, claro. Joder, es que claro, claro, es que... Ya sabía yo que no estaba... ¿Podrías crear un grupo, por ejemplo, de Discord y ahí podríamos comunicarnos tus followers? Es solo una idea. Sí, tenéis un grupo de Discord para mis seguidores, ¿eh? O sea, solamente para todos vosotros. Tenéis un grupo de Discord. De hecho, ponéis aquí Discord. Ah, ya habéis puesto por abajo. Eso es. Ahí tenéis el Discord. ¿Te suena la herramienta Sculptris de ZBrush? ¿Es una herramienta de Dynamo? Sí, eso es. Pintura. Sí. Sí. Está muy bien. Lo que pasa es que como me crasheó un par de veces, pues le cogí un poco... Un poquito de asco. ¿Te falta la sexta, Sergio? ¿O qué guay? ¿Algo de animación 3D tocas? Va, poco. No te puedo decir mucho en animación 3D porque la verdad que he tocado poco. Por eso los míos, como dijo Sergio, tu curso, busque muchas referencias y si son de personas reales, mucho mejor. Eso es. Mira, me alegra que hayas aprendido eso, tío. Mira, me alegra mucho, porque esto que me está pasando hoy. Y eso que porque me lo estoy cuestionando porque yo he visto muchas referencias y he dicho, esto no me suena que sea así, ¿sabes? Pero intentar ver de personas reales, porque la gente igual esculpe mal y lo deja así, o sea, y dice, pues vaya, pues así. Y se queda tan pancho. Entonces, siempre tratar de que sean eso, personas reales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso es. Aquí vendría una, aquí vendría otra, eso es. Aquí vendría la otra. Eso es. Vale. Y aquí vendrían varias unidas. Que serían aquí la décima, esta es la sexta, séptima, octava. Espera un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. 10. Sí, eso es. Eso es. Eso es, exactamente. Sí. Sí. 6, 7, 8, 9. Y la décima. Vale. Eso es. Vale, pero sobre todo estas empiezan desde aquí. 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, eso es. Sí. ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien! Cuando las cosas encajan. Soy como la Alexa de Sergio. Agradezco mucho, que ayudéis contestando, de verdad. Agradezco muchísimo que ayudéis contestando. Intentaré entrar y me da error. ¿Os da error? ¿Alguno de vosotros os puede... podéis entrar a ver si os da error? 7, 8, 9, 10 son las flotantes. No, no. Las flotantes son la 11 y la 12. Son las únicas flotantes del cuerpo. Lo real suele ser tan simétrico como se esculpe en ZBrush. No, ya lo sé, sí. Me refiero real a esto. Real a en cuanto a estructura, proporciones y todas esas cosas. No me estoy refiriendo que mi escultura sea igual que lo real ni nada por el estilo, ¿eh? No, no me refiero a eso, ¿eh? Pero que el número de huesos coincida, las proporciones y todas esas cosas. A ver, vamos a coger esto y ahora vamos a repartirlo en varias vértebras. Entonces, tenemos aquí, imagínate, la séptima vértebra. La séptima, vale. Esa está ahí. Quitamos la pelotita. Vale, y ahora tenemos que poner... son las 10 torácicas. Entonces, más o menos a esta altura... a esta altura más o menos... ¡No! ¡Oh! Adiós, mi película. Adiós, mi película. Adiós, mi película. Ay, Dios. Vamos a quitarle esto. ¡Joder, qué rabia, tío! De verdad, qué rabia. Pero bueno. Vale. No, pero lo que importa es que están en su posición y proporciones. De hecho, en algún momento en tu escultura debes romper la simetría, eso es. Pero lo que pasa es que como los músculos van por encima conectados al esqueleto, si tú el esqueleto lo haces mal, los músculos están mal conectados. Entonces, por eso es tan, tan importante, ¿vale? Puedes intentar con este leak, a ver si puedes. ¡Wow! muy buenas, Alex. Perdona mi ignorancia. No, no pasa nada, hombre. No, para eso estamos aquí. FF. Se petó, sí. Pero bueno, no pasa nada. Se vuelve a abrir y ya está. Pero he perdido la película. Quería poneros en cámara rápida como lo he hecho, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así es la vida. Vale. Creo que es hasta aquí. Son 7 arriba, 12 y 5, me parece. ¿Son 7? Sí, 7. 7 vértebras arriba. O sea, serían. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, más o menos ahí, vale. Y ahora sería aquí. Hasta aquí serían 12. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y... bueno, es que son... realmente son un poquito más grandes, ¿eh? O sea... vamos a hacer una cosa. Así. ¿Vale? Y después... antes de empezar con el sacro... que el sacro comenzaría más o menos por ahí.
poquito por aquí. Vamos a hacer las 5 restantes, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y con esto, con esto, vale, deberíamos saber que este llegaría aquí, este aquí, este llega aquí, vale, y así con todos. Espera, aquí, aquí hay mucho hueco, ¿eh? Espera, esto no me... esto no me está convenciendo. Un momento. Uno, dos, tres. Uno, dos. Voy a hacer un poco más arriba. Vamos a ir corrigiendo esto de mientras. Vale. Ahora llegaría el cuarto aquí, quinto, sexto, séptimo, ¿vale? Y estos tienen que conectar con estos de aquí. Este, este, no, este. Espera, me estoy haciendo un lío, espera un momento. Este, no, este tengo que cogerlo de abajo. O sea, este viene de aquí. Eso es. Ahí. Vale, ahí está. Vale. Y ahora vienen los de aquí. Entonces estos, este lo llevamos aquí. Y estos un poco más arriba. Eso es, y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Mierda! Me sobra uno. Pero, ¿cómo? A ver, espera, espera un momento, ¿eh? Que me estoy haciendo un lío. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí bien. Vale, ahora empieza el jaleo. Aquí tenemos la décima y aquí tenemos la sexta. Ah, aquí tengo, aquí tengo. Espera un momento. 6, 7, 8, 9 y 10. No, esta aquí falta. Aquí sobra una. Aquí sobra una. Aquí sobra una. Tan, tan, tan. Luego tranquilos, que cuando tengamos las costillas individuales podremos esto, podremos moverlas mejor, o sea, estoy haciendo el blocking ahora. Vale. O sea que aquí llega la 12. Vale, entonces subimos todo esto mucho más. Así. Vale. Y aquí estaría la décima. Esta sería la décima. Vale. La novena. La octava. Y falta aquí una. Ahí está. ¿Vale? Así. Ta. Y ta. Pero yo creo que es más pequeña, Estoy mirando ahora. A ver, un momentito. Hola Sergio y Jason, ¿qué tal estás? ¿Estos vídeos van a quedar en el canal de YouTube para revisar? Sí, estarán en el canal de YouTube, así que no os preocupéis.
No, pero lo importante es que todo está en su posición y proporción. Ah, sí, eso he leído, sí, esto he leído. No bien que el verdadero moderado es educado y suscrito al canal de Sergio. Crema de maní. Ay, Dios. Sergio, enhorabuena por el follow de Daniel Bell. Gracias, joder, qué ilusión me hizo. Me hizo una ilusión. Uf. Impresionante. Impresionante. Estamos a un paso de traerle al canal, ¿eh? Con eso digo todo, ¿eh? O sea. Luego hará las costillas por separado. Sí, 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 sí. Sí, eso es. Ahora esto es un blocking más o menos, ¿eh? No, no os preocupéis. Acabo de entrar en Google Imágenes y puse caja torácica y se ven bien las costillas. Se ve un montón de caja. Sí, sí, lo sé, lo sé. Es que en el modelo que tengo están mal las cajas torácicas. O sea, está mal. Entonces, claro, es que estoy viendo ahora una y es que está mal. Por eso tened mucho cuidado con modelos esculpidos, ¿vale? Que igual tienen fallos y vosotros interioricéis cosas que no debéis. Y es un error muy común, ¿eh? Vale. Pues vamos a coger ahora esto. Y vamos a hacerle una máscara. Vale, lo voy a quitar un momento. Joder, no sé ni dónde tengo el botón. El botón de la presión, ¿dónde tengo yo? Un momentito. ¿Dónde he metido yo el botón de la presión? Es que hay cosas que os juro que no sé dónde he metido. De verdad, ¿eh? Es que no sé dónde tengo. He cambiado la interfaz y ahora no sé dónde he metido el botón de la... Joder, ¿qué lo tengo fuera o...? Un momentito. Tablet. Pues me parece que no lo tengo sacado. Voy a sacarlo aquí un momento. Vale, listo. Ahí. Quitamos el Use Tablet. Y así ya. Ahí estamos. Perfecto. Ahora los moveremos, ¿eh? O sea, me refiero a que no os preocupéis. No os preocupéis porque no sean perfectos ahora, porque los moveremos ahora, ¿eh? Vale. Ahí estamos. Ese es el quinto. La quinta costilla. Vale. Hacemos otra. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. O sea, tendríamos... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¡Me cago en...! ¡Que tengo uno de más! ¿De nuevo tengo uno de más? Me estoy volviendo loco. A ver. Bueno, voy a sacar las costillas y lo voy a hacer individualmente. 3. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues nada. Vamos a hacerlo así y luego lo movemos. Porque me estoy volviendo loco aquí, joder. Vale. Ok, ahí tenemos una. Ahora vamos a hacer la otra también.
La otra. Vale, bueno, da igual, ¿eh? Ahora las moveremos. Es mejor hacer individual, porque si no, si no es un jaleo. Vale. Ahora os contesto, ¿eh? Vale. Ok, las tres últimas, que serían una, dos, cuatro. Sí, o sea, las cuatro últimas están juntas, ¿vale? Están como si estuvieran juntas, aunque bueno, hay distintos tipos de unión, pero bueno, están como juntas. Y ahora estas. Ahí está. Vale. Entonces, vamos a separar todo ahora. Edge Loop Masked Border. Vale. Vamos a redondearlo bien con el Future. Ahí estamos. Y escogemos nuestro huecitos. ¿Vale? Muy bien. Ahora ya podemos darles un poco de grosor. Y colocarlos más o menos en su sitio. Vale, ahora lo que tenemos que hacer, antes que nada, bueno, antes que nada vamos a conectar esto en la parte de atrás. Hay algo que no es simétrico y no sé lo que es. Ah, esto no era simétrico, vale. Vale, esto, vamos a bajar un poco estas costillas de aquí. Darles un poco más de espacio. Muy bien, ya vamos poco a poco. Ya vamos poco a poco. Me gusta que no te salgan las cosas porque significa que no es que me vuelva loco yo. Siempre pensé que a mí solamente se me hacía un dolor de cabeza. No, hombre, no, esto es el día a día, o sea, esto es. Vamos, que siempre hay cosas que no salen bien. De hecho, así se mejora, no saliendo bien y después intentando hacerlo mejor, ¿no? O sea, es un poco la forma en la que salen. Okay, muy bien. Dibujar las costillas es jodido porque se hace un lío con tanto espacio. Sí, totalmente, totalmente. Sergio, ¿sigues trabajando en un proyecto super secreto? Lo digo por tu descripción en Twitch. Sí, tengo varios proyectos super secretos. Ya os diré.
Tengo ganas de... de enseñaros algunos. Vale, perfecto. Entonces vamos a cortar por aquí. Hacer un esqueleto con Z-Bar es un excelente ejercicio para practicar, pero en plan avanzado un principiante no llega tanto. No, pero lo que estoy utilizando yo, o sea, las herramientas que estoy utilizando yo, no son para nada de avanzado, en cuanto a Z-Bar me refiero, no son de avanzado, esto es simplemente esculpir máscaras, duplicar objetos y poco más, no tiene mucha cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué me va lento ZBrush? No sé, por alguna razón va un poco lento ZBrush. Vale, igual sea este archivo que tengo abierto. No sé si sea por esto, no sé. Vale. Vamos a hacer las vértebras ahora. Vamos a hacer las vértebras. Que tiene una forma... un poco extraña. A ver, vamos a intentar emular un poquito la forma de las vértebras. Cojo esto, duplico, cojo un cacho de estos, borro lo demás y un dynamo fuera. Entonces le hinchamos aquí en el centro un poquito. Vale, la cosa es un poco intentar hacer lo máximo posible. Cuando tienes grupos seleccionados, la herramienta mover con Shift Alt Click te mascara automáticamente el resto de los grupos. ¿Sabías eso y cuando me di cuenta? Sí. Es muy útil eso, ¿eh? Es muy útil. Es cuestión de conocer las cuatro herramientas principales. Gracias por el ánimo. Sí, de verdad, ¿eh? O sea, todo lo que estoy haciendo yo aquí en directo son las cuatro herramientas básicas de siempre, ¿eh? O sea, no estoy haciendo nada extraño, ¿eh? De hecho, si veis mis primeros, no sé, unos 5 tutoriales que tengo en canal, los primeros, con eso yo creo que ya podréis hacer todo lo que estamos haciendo en directo. O sea, no tiene mucha más historia, todo lo que estoy haciendo. En cuestión de conocer, yo tuve una hora para hacer una costilla la otra vez o más, incluso buscando mis referencias. Es lo mejor, buscar muchas referencias, si no... Es que además aquí la... Ay, las vértebras cada una es diferente y tampoco me ha... no sé, no me apetece hacer todas las costillas ahora independientemente porque... O sea, las costillas, las vértebras,
Más que nada porque no me aporta mucho ahora, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos por aquí la primera de todas. Tiene que haber hasta aquí 7. Esta sería, por ejemplo, la tercera. La segunda sería un poquito más aplastada, así un poco más así. Y la primera es todavía un poco más aplastada. Vale. Ahora sacamos la cuarta. Estas ya son un poco diferentes. La quinta, sexta y séptima. Vale, ahora vamos a modificarlas un poco. Ahí estamos. Tampoco voy a hacer, o sea, ya te digo, exactamente todas las vértebras, no, no me, ahora mismo no me, no es algo que me interese. Vale, ahora, vamos a ver, vamos a ver. Una vértebra, quise decir. Ah, una vértebra. Sí, hombre, si se quiere hacer bien, hay que hacer, o sea, hay que mantener tiempo, o sea. Manu García, muchas gracias por la raid. Que nos has traído unos espectadores por aquí. Muchas gracias. Se agradece muchísimo. Vale, ahora. Manu García, muchas gracias por el follow. Dios, tengo que cambiar ese sonido, pero ya. Madre mía. Vale, más o menos, tampoco, ya digo, no me voy a... Luego también entre las vértebras hay más sitio. Ahí es donde va... Vale. Bueno, ya vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Cualquier duda que tengáis, lo que sea, me vais diciendo tranquilamente. A ver si tengo aquí en el PDF. Aquí se ven las vértebras.
Pues se ven todas como... cervicales, lumbares. Vale, es que, pues eso, que... Muchas gracias por el follow, Antonileo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por el follow. Bueno, estoy aquí, voy a multiplicar esto. ¡Ey! Sword of Darkness, muchas gracias también por el follow. Muchísimas gracias. Vamos a intentar hacer esto más o menos. Vale, es que ya os digo, tampoco la vértebra ahora mismo. Luego, si es un día me da por mejorar el esqueleto, pues lo hago un poco más, un poco mejor. Pero ahora mismo no es mi principal preocupación. Vale, entonces voy a duplicar esto. Muchas gracias, Casino. Vamos por el follow. Hay tela para hacer todas las vértebras hasta el coxis. Sí, hay bastante. ¿Se lo has pensado sobre todo cuando comenzaste en dejar el 3D? No, bueno, a ver. Hay momentos que sí, pero no por el 3D. O sea, no, sino por momentos malos de la vida en general. O sea, la verdad que desde que... Bueno, ya sabéis, los que me seguís hace un tiempo, pero... desde que me empecé a lesionar y todas esas cosas, la verdad que me he planteado muchas cosas, ¿eh? Me he planteado muchas cosas porque la verdad que está siendo duro el remontar todo eso. La verdad que es una época... Bueno, está siendo una época dura, pero bueno. Pero bueno, intentaremos hacer lo posible, ¿no? O sea, al final no me rindo porque tengo la esperanza de que un día se recupere todo y que bueno, que todo vuelva un poco a la normalidad. En mi vida, claro, y el coronavirus otro tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, pero bueno, eso a lo que me refiero, que no... En cuanto al 3D, 3D, no, o sea, es lo que me gusta hacer y la verdad que lo hago súper a gusto. O sea, vamos a quitar un momento la caja torácica y la escápula. Así, así y así. Ahí está. Vale, sobre todo para ver esto un poquillo. Ah, sí. Vale, una pregunta. ¿Cómo tiene que ser una computadora para utilizar ZLAR? Requiere mucho. Sobre todo tiene que tener RAM, memoria RAM. O sea, que si vais a dedicar algo dinero en el ordenador, dedicarle a la memoria RAM para que vaya ZLAR bien. O sea, en vez de compraros una gráfica, por ejemplo, yo que sé, de 500 euros ahí, que eso igual para render y tal, y para Substance y todo eso, irá muy bien. Pero para ZBrush en concreto, RAM. Mejor dedicar a la RAM. Vale, más o menos estoy dándole las formas que tiene. Más o menos, ¿eh? O sea, que ya digo que cada vértebra es diferente. Y no, lo que me interesa ahora mismo no es hacer las vértebras ahí súper bien, ¿sabes? Luego más adelante, guay, ¿eh? O sea, luego más adelante lo haremos, ¿eh? Pero... Vale, vamos a poner un momento la... Eso es.
Vale, a esta cara superior es a donde van conectadas las costillas. Vale, como a esos dos enganches que tiene ahí. Ahí estamos. Así. Esto es importante sobre todo porque dónde van conectadas las costillas, ¿no? Es un poco la... ¿Ves factible intentar modelar algo sencillo con un mouse? Es que no tengo tableta. Sí, a ver, yo ya he modelado alguna vez con mouse, pero si quieres aprender de verdad, o sea, yo compraría, haría un pequeño esfuerzo ahí económico para comprar una tableta. O sea, ya sé que muchas veces económicamente y tal, pero igual sí. Hombre, si es como un capricho en el sentido como un hobby, igual pues te lo piensas, ¿no? Pero si quieres, por ejemplo, ser profesional de esto, practicar y tal, es una inversión de dinero. Además, hoy en día las tabletas no cuestan apenas nada. O sea, cuestan mil veces menos que antes. O sea, es una pasada. Muchas gracias, Adrián, por el follow. Tengo que cambiar ese sonido, tío. Es que es horroroso, madre de Dios. ¿80? Sí, sí. Sí, es que incluso por menos, he visto por 40 y por 30. Si quieres con ratón, modelo 3 extrudor y tal, no personajes. Eso es, orgánico es muy difícil con ratón. Sergio, querido, ¿cómo va? Pues aquí estamos, haciendo nuestro... esqueletillo. Yo me voy a comprar la tableta. Me alegro. Me alegro. De verdad, si queréis ser profesionales, o sea, no, a ver, no es vender humo, digo que es necesario para aprender. Eso sí, si es por que queréis hacer una prueba de un personaje, no sé cómo, tal, pues bueno, hombre, igual probar con ratón o lo que sea, igual por no gastaros el dinero, ¿no? Pero si queréis dedicaros a esto, realmente es muy necesario. Ay, es que además subí el audio mal porque están el tío y la tía hablando a la vez. Cabrón, he hecho Orlando, muchas gracias por el follow. Vale, perfecto. Ya sé que a muchos de aquí os gustará mucho más cuando empecemos con los músculos y todas esas cosas. Es más atractivo, ya lo sé, pero bueno, hay que pasar por los huesos primero para hacer los músculos después. Show must go on. Tun 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 tun. Param para param. También podría haber hecho el agujero aquí de paso, ya que estamos. Me he dado cuenta tarde, pero bueno. Ya digo, volveremos a las vértebras algún día a hacerlas bien, ¿vale? Pero ahora mismo solamente quiero para conectar unas con otras y ya está. Vale.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, tendré que hacer un poquito más pequeñas. Un pelín más pequeñas. Vale, venga, seguimos. Sergio, ¿ser profesional entre trabajo se trabaja o es de estar en una empresa en persona? ¿Ser profesional entre trabajo se trabaja? Sí, a ver, en teletrabajo, y de hecho a partir de ahora se trabajará mucho más en teletrabajo. Pero eso, o sea, no tiene ninguna diferencia, solamente que es mucho más difícil para ti. Bueno, para ti, para todo el mundo, o sea, me refiero para ti en general. Va a ser mucho más difícil de llevar el trabajo. Yo casi siempre he trabajado en teletrabajo, en este trabajo. Y ya digo que muchas veces, eso, pues despertarte, ponerte como si fuera un trabajo al no estar en una oficina y tal, es difícil, ¿eh? O sea, hay días que sí, estás animado tal, pero otros días que igual estás de bajón, estás no sé qué y te tienes que poner igualmente. Estar con gente siempre te anima un poco, ¿no? Claro, es complicado, pero bueno, sí, se puede trabajar así. Vale. Luego retocaremos todo esto, ¿eh? Como estáis viendo aquí. Que encajen bien. Ahí está. Vale. Ahora que estás cantando, soy más godón. ¿Te has dado cuenta que la actual es la letra en la relación de la pandemia? ¿Espera? ¿Te has dado cuenta que actual es la letra en relación a la pandemia? A ver, vamos a ver. Es que claro, yo o sea, canto canciones en inglés, pero no, nunca me doy cuenta de la letra, o sea. A ver, show must go on, letra. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Para qué vivimos? Otro era, otro crimen sin motivo, tras el telón, en la pantomima. Sí, sí, se puede. Sí, se puede asemejar, sí, a la situación. Se puede asemejar, sí, a la situación. Según con qué perspectiva lo veas, se puede ver así. Vale, ¿en cuál vamos? 3, 4, 5. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y la décima empieza diferente. Vale, así que voy a hacer una cosa, que es, voy a coger esto como la décima, voy a ponerla en la décima aquí, eso es, le voy a dar la forma que tiene la décima, que es un poquito más ancha así. Eso es.
Vale. Vale. Vale, la décima debería estar un poquito más arriba. Así. Un poquito todavía más. Vale, la siguiente la pongo por aquí. Que más o menos sigue siendo igual, pero un poco más gordita. La siguiente la pongo también por aquí. Ahí terminé ya las costillas. Vale. Tendríamos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, vale. Me cabe, me cabe, me cabe. ¿Y cómo es la Cintiq para ZBrush? Muy bien, la Cintiq está muy bien. ¿Cómo está, amigo? Por, ahora con la pandemia aquí en Argentina, vamos y venimos. Nada mejor opción de ZBrush y meterle muchas horas. Pues aquí, la verdad, que jodido. O sea, está muy jodido, como en todos sitios. Pero ahora vamos por el segundo rebrote. Y... o sea, que va a haber un segundo rebrote porque ya, sobre todo en mi provincia ahora aquí, está habiendo bastantes casos y tal. Y, pues bueno, habrá que soportar un poco cómo se pueda todo esto, intentar aguantar. No hay otra. Pero bueno, esperemos que pase algún día. Pero no sé, ya no me imagino un mundo ya sin coronavirus, no sé. O sea, ya no... Se me hace muy difícil imaginarlo. Tres, tres, siete, ocho, nueve. Vale. Vale, y estos, la peculiaridad que tienen es que tienen un poco más. Bueno, ya vamos, ya vamos. Gracias por la respuesta. Lo digo por si era una posibilidad, por el problema de geografía. Por si uno está en Madrid, es más fácil que porque habrá más empresas de este tipo. Ah, hombre, sí, sí. Si estás cerca de empresas, pues siempre tienes más probabilidades. Eso, por supuesto. Pero bueno, ya digo yo, ¿eh? O sea, si de verdad queréis esculpir y ser buenos, una vez que llegáis a un nivel, ¿vale? Os empiezan a contactar muchas empresas de muchos tipos. Eso sí. Lo que no os voy a mentir nunca es que alcanzar ese nivel es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿vale? Entonces, hay que trabajar mucho. Pero bueno, si se alcanza ese nivel, se pueden hacer cosas muy guapas. O sea, trabajos muy guapos desde casa, yendo a empresas, lo que sea. ¿Somos varios argentinos en stream? Sí, sois bastantes argentinos en mi stream y en mis vídeos. Sí, hay bastantes latinoamericanos por aquí.
Me alegro muchísimo de veros por aquí. Te va a quedar perfecta la columna. Bueno, sí, o sea, más o menos es la idea, pero bueno, ya digo, que las columnas, o sea, no me copié exactamente cómo son los huesos, porque los huesos son un poquito, un pelín diferente. Estoy haciendo como un blocking, una idea de cómo van los huesos, ¿vale? Pero no me copiéis exactamente, porque ya digo, coger una foto real y hacerla ahí, porque si no vais a ver erratas. Ya cogeremos un día, más a fondo la columna. Y lo haremos un poco mejor. Iremos mejorando este corche. Y aquí lo que voy a hacer es que esto sea... Este es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que le llaman, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿eh? O sea, es que ahora mismo estoy hablando de memoria, pero... Voy a quitar un momentito las costillas. Hay que dejar un poco... un hueco entre los... entre las vértebras, ¿vale? Porque el líquido va ahí. Entonces ahora cogemos esto. Bueno, de hecho se puede hacer solamente un bultito. Sí, ¿eh? Vamos a hacer un bultito. Cogemos esto. Así. Un Dynamesh. Así. Y se hace aquí la pelotita esta. ¿Cómo se ven los siguientes años con respecto a Unreal 5 y Z-Brush en adelante, no? Joder, sí, la verdad que muy buena pinta, muy buena pinta. La verdad que pinta genial. Así que esperemos que por lo menos por esa parte tengamos cosillas guapas. Pero la verdad que pinta genial, Eso sí, bueno, los discos duros de nuestras siguientes consolas y del ordenador van a reventar, o sea, con un Unreal 5. Vale. Show must go on. Estamos.
Bueno, ya. ¿Qué pasa, Sergio? Tiempo sin verte. ¿Qué tal va todo? Pues nada, aquí haciendo un esqueletillo. Haciendo un esqueletillo. Todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Ya estoy viendo que estás haciendo una tía ahí. Te he visto en historias y tal. Estás haciendo la tía. Dale caña, tío. Me gusta verte ahí currar. Hay muchas salidas para modelado 3D, desde videojuegos, joyería, todo. Sí, arquitectura. Buah, es que, mira, en publicidad, arquitectura, joyería, todo eso, hay muchísimo trabajo. De hecho, yo ya decidí un día ya no cogerlos porque no me gusta a mí la arquitectura y todas esas cosas, no me gustan. No quería más porque es que no me gustaba. O sea, porque un día tenía que hacer un modelo de 3 de una cámara fotográfica, otro día tenía que hacer, yo que sé, un zapato, un no sé qué, un tal. Y a mí, no sé, no me molaba, no me gustaba. Diseño gráfico, interiorismo, arte, publicidad, incluso gastronomía. Está claro que el top de los videojuegos AAA y Hollywood, pero hay mucho más, totalmente. Totalmente. Qué bien quedan los discos entre vértebras. Sí. Queda guay. De hecho, cuando tenemos hernias y tal, son que este líquido se ha aplastado. Entonces, ese líquido no se vuelve a recomponer. Por eso hay que tener mucho cuidado con la columna y las posturas y el peso que levantemos y todas esas cosas. Porque si eso se aplasta, se rompe eso, ya no vas a recuperar eso. Llevo unos días de parón porque se me está trabando tanto, pero ahí estoy de nuevo. No, bien, bien, o sea, tú no te preocupes. O sea, que hay veces que hay que descansar un poco y ya está, ¿no? No, vamos, ni te preocupes, no te rayes por eso, ni mucho menos. Tú ahora vuelve lo más fuerte posible y listo, tío. Vamos a ver un momento cómo es la entrada del sacro, hasta dónde llega el sacro. Sacrum, 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 sacrum. Vale, estoy viendo que el modelo que estoy viendo está hecho un poco sin más. Está un poco sin más, la verdad. Sin más me refiero a que no está muy allá. Pam, pam. La siguiente os juro que pondré música, ¿eh? No sé qué me pasa, que no puedo iniciar sesión con... Espera, dejadme... Voy a probar otra vez. Ánimo, Raúl. Gracias. Ahí estáis, tío. Si al final esto se lleva mejor en grupo. ¡Cago en la leche! ¡Que no me acuerdo de la contraseña! No puede ser. A ver, un momentito. Voy a probar un par de contraseñas a ver si... Tampoco. ¿Nada? Pero tiene que ser esta contraseña, hombre. Bueno, da igual, ya os pondré la siguiente, ¿vale? O sea... Ya os pondré la siguiente música. Es que... Uf. Es que el copyright me mata. O sea, el copyright me mata. Si no fuera por copyright, pondría aquí, yo qué sé. Me da igual qué. O sea, desde Linkin Park a Mozart, por Bullet for Valentine y por Metallica y por
lo que sea, pero es que, joder, es que no, no me dejan. A ver, habéis puesto... A ver, vamos a ver. Screenshot. Bueno, tío. Va avanzando, tío. Va avanzando. Luego le vas a poner pelos en esto, en la ceja. O sea, me refiero, tiene pelos pintados, pero vas a ponerle pelos por encima, ¿no? Supongo... yo creo que estás haciendo lo de pegar... pegar una imagen de piel a la piel, ¿no? Porque esas... aquí el típico corte este del pelo y tal, eso suele ser de... Creo que estás haciendo... Voy a comer, Sergio, en un rato vuelvo, pero si no estás, me despido. Enzo, pues nada, encantado de haberte tenido y sí, a ver si estamos dentro un ratito. Sí, pues que aproveche. Nada, hombre, un placer. Una nueva. Acuérdate de guardar. Tienes que poner los puntos del canal. Tienes que poner los puntos del canal para algo. Espera, pero ¿qué puntos? Puedes poner las canciones que quieras en el directo sin... Sí, pero luego lo resubo a YouTube y ahí me crujen y como... Vamos, es que... Uf. De hecho, ahora no se puede hacer poner música con copyright en Twitch, en las nuevas normas. En las nuevas normas no se puede. Sí, voy a guardar, sí. Que antes de que pase algo. La idea es meter high card, eso es. Es una, sí, eso es, de texturing X y Z, ¿no? Sí, eso es. La cosa es que tiene copyright después de... eso es, eso es. Sí, totalmente, totalmente. Es que cambiaron las reglas. Cambiaron las reglas. Ya lo siento que se me haya metido la maldita canción en la cabeza. Cada día tengo una canción distinta en la cabeza y repito esa canción hasta morirme casi. Vale, estoy aquí modificando algunas cosas. Esta entrada de atrás, que no es exactamente así. Vale, tiene como ese huequillo que hace que el hueco sea un poco mayor. Vale, un poquito más tipo así. Sobre todo aunque sea darle la forma principal.
Vale. Ok. Estos tienen un poco menos sitio, están un poco más amontonados. Así estamos. Perfecto. Ahí estamos. Aquí tiene... El Dynamis tiene algún error por aquí. Vamos a hacer de nuevo Dynamis. Ahí está. Y ya está. Solucionado. Vamos a esculpir un poco por dentro aquí. Joder, es que estoy concentrado a saco y casi no hablo. Me cago en la leche. Me jode. Me jode no hablar, pero... Es que estoy más concentrado que la leche. Ahora os contesto, ¿eh? Estoy intentando que se vea de todos lados un poco bien. Vale. Vale, aquí un poco lo mismo. Con la peculiaridad que en la parte esta de abajo, sobre todo tiene estas dos orejas, o por llamarlo de alguna forma, estamos muchas veces un poco bajo de moral, pero poco a poco vamos quitando cabos y aquí estamos con amigos viendo el artista Sergio hacer una obra de arte. Muchas gracias. Sí, no, yo la verdad es que me animo mucho cuando estamos con gente y tal. Está genial, está genial. Así que aprovechad, si queréis también, pues mientras estamos aquí todos, pues esculpir y tal, siempre es más ameno, ¿no? Los puntos que se va generando en el canal mientras se te ve usando... ¡Ah, vale! Vale, entiendo. O sea, sí... Lo de los puntos de canal... Vale, sí, chorro, bueno. Vale. Lo tengo en cuenta, los puntos de canal, tengo que mirarlo. Tengo que echar un vistazo a ver qué esto. Tengo que usarlo porque... Nada, es que estaba leyendo el comentario abajo. Tengo que usarlos porque no sé de qué van, o sea, cómo funcionan. Cuando cantas es porque te salen las cosas bien, es una señal. No, a veces, os juro, canto muy random, O sea, canto muy random. Es como cuando se me va la cabeza a veces y empiezo a cantar, no sé. Hombre, sí, en mi vida normal, si me va bien, canto, sí. Pero a veces no tiene que ver con que me vayan bien las cosas, simplemente, no sé, se me va la olla y empiezo random a cantar. Vale. Buah, tío, parece, no sé, una máscara de estas japonesas así con la nariz en la mitad. Vale, vamos a sacar las últimas dos.
Vale, sacamos esta así. Esta es más pequeñita. De hecho, esta está un poco mirando así. Es más pequeña de este sentido. Eso es. A ver, un momento. Ah, sí. Vale, y la otra, esta de aquí, también es un poquito así como... Y sería también un poco más... más pequeña. Vamos a quitar un momento la pelvis. Así. Y vamos a ajustar ahora un poquito esto. Ahí estamos. Vale, ensanchamos un poquito por aquí. Eso es. Y los llevamos a la parte de abajo. Ahora ajustaremos esto, ¿eh? No os preocupéis. Ahí, ajustamos así. Estoy haciendo el efecto un poco de cuando se aplasta, el líquido sobresale un poquito, ¿vale? Estoy haciendo un poco ese efecto de que sobresale. Bueno, 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 bueno. Vale, vamos a quitar esto. La pelvis abajo, el esternón arriba, costillas arriba, estas costillas las podemos borrar, y escápula. Bueno, esto va pintando mejor, ¿eh? ¿Habéis visto ya lo que hemos avanzado? Muy bien, muy bien. De hecho, creo que el Song Request ya no se puede usar. El Song... ¡Ah! Muchas gracias, Dark Ross 666, por esto, por el follow. El Song Request, ¿qué es eso? Es que no sé lo que es el Song Request. Hola a todos, Nemesis47, ¿qué tal estás? Ánimo, Sergio, ya queda menos. Soy la imagen que os ha quedado congelado. No se ha quedado congelado, ¿no? ¿En serio? ¡No! Todo demás se ve normal menos el Z. Es que tiene... No sé qué le pasa con el Z. O sea, tiene un problema con el Z y no sé qué problema personal tiene con el Z. Pero bueno, ya veis que poco a poco... Vamos haciendo, ¿eh? Esto tiene ya una mejor pinta, ¿eh? Esto ya... Pinta mejor, ¿eh? No sé si tiene que ver a Sergio que se mueva, no está congelado. No, pero, no, es que tiene un problema con ZBrush. No sé qué tiene con ZBrush, que a veces se le va la olla, no sé por qué. Está freeze de interfaz, sí, eso es. Era una herramienta del bot que permitía poner canciones de los usuarios del chat. Así, ¿eh? ¡Qué guapo! Parece que la imagen sí, ahora funciona, ya se mueve, sí. Joder, es que... De verdad, qué rabia, tío. Ya lo siento. Bueno, hemos hecho esta parte de aquí. Vale.
Y eso. Vale, vamos a hacer, ya que es un poco divertido, vamos a hacer el cráneo un poco más. Vale, vamos a hacer el cráneo un poquito. Así que cogemos el cráneo, le damos un poquito más, un poquito más de resolución, ¿vale? Vamos a ver, un poco más de resolución. Vale, me basta. Ok, de hecho el cráneo lo voy a separar en dos, que es la parte inferior, lo que es el maxilar inferior y el maxilar superior. Vale, entonces espera un momento. No había puesto yo por aquí este botón. Yo había puesto, espera un momentito. Me suena que lo había puesto por aquí. Pues no lo habré puesto. Ah, mira dónde está el Use Tablet. Me cago en la leche. Pues este botón tengo que meterlo por aquí, ¿eh? Tengo que meter este botón por aquí. Tengo que meter este botón por aquí. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Aquí voy a meter. Saco el... Es que es un botón que utilizo mucho. A ver dónde está el tool. Poligrupos. Ah, no, pues si ya lo tengo. Nada, nada. No, vamos. Ni me escuchéis. Si ya lo tengo, si. Joder. Madre mía. Nada, lo tenía ahí. Lo tenía ahí. Se me olvidó por completo. Entonces, cogemos la cabeza superior, la separamos, split hidden. Y tenemos ahí los dos, la mandíbula y esto. Un dynamo. Y cerramos aquí la mandíbula superior. ¿Vale? Perfecto. Y aquí lo mismo con la inferior. Aquí veis estos errores que son muy típicos. Es porque se ha pegado la parte de abajo con la de arriba. Pero no pasa nada. Porque yo voy a coger ahora esto, lo voy a eliminar. Y de nuevo Dynamesh. Y solucionado. Vale, de hecho voy a hacerlo un poquito más todavía. ¡Hala! Solucionado. Vale, vamos a hacer un poquito las formas básicas ahora por ahora. Vale. Así. Vale, un poquito estas formas más básicas. Así. Tiene cara de... Ay, Dios. Vale, ahora un poco le damos la forma que tiene el cráneo, vale, un poquito de forma por aquí. Así. Perfecto. Ahí estamos. Para splitear un STL, ¿cómo crees que es más óptimo? ¿Hacer ZBrowse o en QRSlit?
Para splitear, ¿qué quieres decir con splitear? ¿Hacer los encajes y todas esas cosas o para separar, te refieres, los modelos en partes? Vale, vamos a meter todo esto más. Así. Aplanamos un poco la zona. Ahí está. Va un poquito mejor. Vamos a mover esto para abajo. Eso es. Separar y hacer encajes. Ah, para encajes y eso yo ZBrush usaría. Usaría ZBrush, sí. Usamos para unir manos con el cuerpo, por ejemplo, el curso... Sí, yo ZBrush, sí, sí. Totalmente. Volví, comí fideos con carne, buenísimos estaban. Joder, pues ya me alegro, me encanta. Me encantan los fideos con carne. Perfecto. Vale, ya vais viendo cómo poco a poco. Pues vamos haciendo. Vamos haciendo todo esto. Ahí estamos. Muy bien. Genial, genial. Esto ya va poco a poco. Que hayas tenido un buen apetito. Muchas gracias, Haru689. ¿Te mola Warhammer? Bueno, los... no soy gran, o sea, gran fan de estos fanáticos de Warhammer. Pero sí, molan los diseños y tal. Molan, molan mucho. Pero no soy así de estos fanáticos, eh. Vale. Ah, cuando hagamos los dientes cambia bastante, la cosa. Es que sin dientes siempre me resulta... no sé. Un poco extraño.
Ok. Vamos a ver. Vale. Vale, vamos a empezar con los dientes. Vale, vamos a empezar con los dientes. ¿Qué programa es? ZBrush. Ah, ahí está, ahí está. Qué muy buena interfaz de stream. Me alegro, me alegro. He cambiado totalmente. Ya digo, cada cierto tiempo cambio. Ahora que estás con el cráneo, hay una parte que siempre me da problemas. El arco cigomático, hay un agujero entre el cráneo y el huesito que va al pómulo. Ah, ¿cómo haces ese agujero? Ah, vale. De por si haces algún agujero. Vale. Vale, es muy, muy sencillo. Muy sencillo. A este te refieres. Hay muchas maneras de hacer. Por ejemplo. Mira, voy a hacer una cosa. Duplico esto. Vale. Lo meto ahí. Hago así. Vale. Y ahora antes de hacer un Dynamesh, voy aquí y le doy a restar. A este botoncito de aquí, restar. Hago un meshdown de los dos. Que sí. Y un Dynamesh. Pop. Ahí está. El agujero. Magia, chavales. No puedo admirar el manejo con ZBrush haciendo el cráneo. Muchas gracias. Qué trucado. Pensé que eso de restar funcionaba. No. Antes del Live Boolean estaba esto. Estaba esto, lo de Dynamesh. Muchas gracias. Nada, hombre. Un placer. Vamos a hacer los dientes ahora. Con lo que voy a hacer primero es hacer como un poco los huecos, que sería. Aquí están los incisivos, ¿vale? Los cuatro adelante. El colmillo. Los. Espera, igual un poco más pequeño. Igual me he pasado con el tamaño. Ahí. Los dos molares. Y los tres premolares. Vale, ahí sería un poco el orden. Entonces, vamos a sacar una esfera. A ver, ¿por qué no? Ahora. Vale, sacamos una esfera. Voy a quitar un poco esta parte. Así. Y vamos a meter. No, esta esfera no. Esta. ¿Dónde está la esfera? Ah, ahí, vale. Ok. Entonces hacemos ahí un poco el tamaño del diente. Le damos un poquito la forma del diente.
Vale, perfecto. Ok. Vale, poco a poco ya vamos haciendo un poco el rollo este de este diente. Vamos a hacer Dynamesh. Parece un fantasma, chaval. Mira. Oh. Ay, Dios. Estoy por dejarle ahí, tío. Madre mía. Le dejamos ahí como... Esto es el easter egg, ¿sabes? Oh. buenísimo. Están esperando el Cyberpunk, joder, como agua de mayo, vamos. Tengo unas ganas del Cyberpunk que no os hacéis idea. Hola, buenos incisivos. ¿Qué tal, Raúl, tío? Sergio, ¿cómo se llama la herramienta que usa la esfera para hacer un diente, por ejemplo? La herramienta que usa una esfera para hacer un diente. La herramienta que usa la esfera para hacer... La herramienta... O sea, la herramienta que saco una esfera para hacer el diente. Append. O sea, append es para meter una geometría. Puedes meter una esfera, un cubo, un cualquier cosa. Append está aquí. Aquí abajo. Puedes meter cualquier geometría por aquí que quieras. Básica, claro, básica. Bueno, me voy a guardar este diente, ¿sabes? Voy a eliminarlo porque es que me está. De frente también se nota la silueta, entonces voy a eliminarlo, pero. Voy a guardarme el diente ya. Por el easter egg. Espera un momento. Vale. Vale, vamos a poner por ahora un poco de... De prueba, ¿vale? Los otros dos incisivos son parecidos. Luego lo moveremos, ¿eh? Ahora simplemente estamos estructurando, ¿eh? No, no os preocupéis. No tengáis miedo por lo que veáis ahora. Sería colmillo, premolar. ¿Vale? Premolar. Y ya los molares. O sea, espera, no, colmillo, premolar. Y los tres premolares. Eso es. Eso es, ahí sería.
Vale. Por ahora no quiero juntarlos del todo, porque si no se me va a unir en el centro. Vale, vamos a dejarle un huequito ahí en la mitad. Por ahora. Vale, y ahora... muchas gracias, Sergio. Nada, hombre. ¿El Unify para qué sirve? ¿Qué hace un tipo? Mencionaron yo los que eran personajes como... Veo que el tamaño máximo del pincel abarca... Eso es, yo eso es lo que hago, que el tamaño del pincel máximo abarque el personaje. El Unify lo que te hace es más o menos escalar a esa altura. Pero lo que pasa es que mucha gente no hace lo del pincel... Y claro, igual tiene modelos enormes o modelos muy pequeños. Entonces el Unify lo que te hace es, pues eso, escalar automáticamente más o menos a ese tamaño. Vale, aquí la cosa es que los molares son más gruesos. Vale. Lo mismo pasa con este. Y tienen formas un poco distintas. A los demás. Vale. Entonces... vamos a hacerle un poco la forma de... de cada muela. Bueno, la raíz la voy a dejar igual, ¿eh? Ya sé que tienen varias raíces las muelas y tal, pero por ahora simplemente me interesa para esto, para posicionar los dientes. Bueno, de hecho, voy a quitar estas. Estas dos voy a quitarlas. Así. Voy a coger esta de aquí. Y las multiplico aquí y ya está. Así me ahorro un poco. Vale, ahora tengo que ver un poco las formas, ¿eh? Que ahora estoy de memoria haciendo. Que llevo un tiempo sin hacer muelas. Vamos a ver un poco. Vamos a darle un poco más de espacio. Vamos a darle un poquito más de amplitud también. Vale. Y seguimos trabajando aquí. Vamos a trabajar con este un poquito.
Vale, esta acaba un poquito en punta. Así. Vale. Vale, ya os digo, esto ya iremos modificando ahora, Simplemente estoy haciendo un blocking para más o menos poder esculpir. Vale. Y abajo ya sé que no es lo mismo ni de cerca. Pero lo que voy a hacer es duplicar esto un momento. Le voy a hacer un mirror en el eje. No, en este no. En el eje Y. ¿Dónde está? Ah, ahí está, joder. Sí que se me ha ido lejos. Vale, voy a meter un poquito por dentro, así. Vale, y vamos a quitar un poco esto de aquí. Vale, simplemente para tener un bloque y una idea de esa parte, ¿vale? Es que si no, se me hace bastante difícil el esculpir el cráneo. Oh, por supuesto, esto estará más algo así. Ahora estamos haciéndolo rápidamente, ¿vale? O sea, que no tengáis esto tampoco muy en cuenta. Y ahora podemos hacer aquí los huequecitos. Más o menos. Vale, ¿dónde irían? Así. Vale. Vale, lo que voy a hacer es bajar un poquito todo esto. Y bajar también un poco todo esto. Y con todo esto también bajar un poquito. Eso es. Subimos esto para conectar ahí arriba. Vale, y tened cuidado con el arco de la boca. Fijaros que estaba mal hecho el arco de la boca. Mira, fijaros. Vale, por lo menos estamos bloqueando algunas cosas, ya para que se vea un poquito mejor. Algo es algo.
Ya digo, a esto le falta mucho, pero bueno. Que por lo menos... algo. Ah, sí. Ya tomando copero con los dientes. Sí, un poquillo, un poquillo. Sí, pero bueno, yo creo que... vamos a ver. Bueno, ya... podemos estar bastante satisfechos de lo que hemos hecho hoy. Vale, yo creo que... hemos adelantado bastante. Todavía falta, o sea, los huesos, o sea, las costillas también son blocking y tal, pero... pero bueno, hemos avanzado bastante, hemos avanzado bastante. Ya digo, voy a intentar preparar referencias para cogerlas un poco bien, porque ahora mismo está un poco de memoria, un poco tal, pero voy a intentar coger bien las referencias y tal. Y seguimos un próximo día ya, hemos hecho todas las vértebras, hemos hecho bueno, el blocking de la caja torácica, la clavícula, escápula, hemos empezado con el cráneo, joder, pues comparando con el que teníamos hace nada, o sea, fijaros, teníamos esto y ahora ya tenemos esto, ¿vale? Not bad, not bad. Ok, a ver, recién... espera un momentito. Recién llego al teclado de una mano para estar cómodo con la Intuos. Está genial. Sí, 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 sí. Eso está súper bien. Está súper bien. ¿Utilizas algún libro para referencias? Sí, bastantes libros. Sobre todo hay uno que me gusta mucho. Anatomy for Sculptor. Aunque no tenga fotos igual de esqueletos reales y tal. Pero te enseña todas las formas, planos, músculos, huesos. Te enseña todo. O sea, y luego hay fotos de personas reales también. Y te enseña... cómo son los músculos en personas reales. Está muy bien. Muchas gracias por el stream, Sergio. Nada, hombre, un placer. Anatomy for Sculptor recomienda siempre. Sí, eso es. Es buenísimo. Muchas gracias, Enzo. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ya casi son las 4 horas de directo que nos hemos pegado aquí. Si son las 7 y media ya. ¡Madre mía! Shukito, muchas gracias por tu tiempo. Nada, hombre, encantado. Pues eso, a ver si la siguiente vamos adelantando un poco. Hacemos un poco los huesos de la pierna y del brazo, más o menos. Y los terminamos, vamos terminando. Y ya empezamos con los músculos. O sea, será interesante ya empezar con los músculos. Ahí yo supongo que os gustará más. O sea, ya sé que estas partes son un poco las más pesadas, que se diga. Pero son necesarias, de verdad, ¿eh? Si podéis, si tenéis tiempo, intentar hacerlo porque vais a aprender muchísimo. Ya... yo también he aprendido un montonazo hoy mismo, o sea, he aprendido muchísimo. Y eso que yo, con el stream, con los comentarios y todas esas cosas y tal, no puedo estar concentrado, ¿no? Pero si alguno, vosotros que estáis concentrados en casa, podéis sacarle muchísimo partido a hacer algo así. Así que, por cierto, eso, si la siguiente semana no hay challenge de Artstation, haremos los challenges de anatomía, ¿vale? Y así... ¿a qué hora es el directo? No lo sé seguro, no lo sé seguro. Intentaré que sea más o menos hacia la hora que hemos ido, o sea, que hemos hecho hoy, ¿vale? Intentaré que sea a esa hora más o menos. Pero ya te digo, no sé seguro. ¿Vale? Entonces, poquito más. Muchas gracias a todos por estar aquí, por comentar, por pasar un rato ameno. La siguiente habrá música, ¿vale? Habrá música. Voy a intentar conseguir la contraseña de Spotify. Y nada, nos vemos a la siguiente, ¿vale? Un saludo, José Ignacio, y a todos, por supuesto. Un saludito. Adiós.